ingrese al curso en el cual requiere hacer la ampliación de fecha. Posteriormente, seleccione el corte donde se encuentra la actividad. A continuación, ubíquese dentro de la actividad a editar. Confirme la fecha de entrega programada y el tiempo restante. A continuación, ubíquese en el botón Menú de acciones localizado en la parte superior derecha. En el menú desplegable, escoja la opción Editar ajustes y se abrirá una nueva ventana en donde hará las modificaciones. Si el ajuste de fecha se realizará para todo el grupo de estudiantes, diríjase a la opción Disponibilidad y modifique la fecha de entrega y la fecha límite, las cuales deben ser iguales. Luego, debe dar clic en Guardar cambios y mostrar para confirmar el proceso. Ahora, si el ajuste de fecha se realiza para un estudiante en específico, diríjase nuevamente al botón Menú de acciones y escoja la opción Excepciones de usuario. En esta nueva ventana, debe seleccionar Añadir excepciones de usuario. En la opción Buscar, escoja el nombre de la persona a la cual se le debe realizar la ampliación de fecha. Seguidamente, ajuste las fechas de entrega y límite, las cuales siempre deben ser las mismas. Finalice guardando. Posteriormente aparecerá en la nueva ventana el ajuste de la ampliación.